Amigas, amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Arrancamos Zona Deportiva y bueno, pues estamos listos para comenzar a platicar de la actividad deportiva. Más al rato comentaremos evidentemente lo que acaba de ocurrir en España, donde se jugó el primero de tres clásicos entre Barcelona y Real Madrid en este mes de febrero. Esto por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Estaremos platicando de lo que ocurrió en la presentación del nuevo y último refuerzo. Espera el Atlas de cara a este torneo. Esteban Carvajal, quien viene de Chile para suplir al chileno o intentar suplir al chileno Lolo Reyes en la contención. Y obviamente, pues está, entre otros temas, lo de la NBA con LeBron James, que ya se acerca mucho a Michael Jordan, lo va a superar, pero bueno, lo hace el mismo día que pierde por la diferencia más amplia de su carrera, y pues estos y otros temas estaremos ampliando más adelante. Pero bueno, aquí está Pablo Vázquez. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues mira, la verdad es que sí tenemos mucho tema de qué platicar. La verdad es que el juego de ayer de Leones Negros es muy interesante, lo que vamos a analizar con todos ustedes. Y por supuesto también hay un dato interesante que hay que compartir, que es digno, y ya lo estaremos por ahí desmenuzando. ¿Cuántos entrenadores son capaces de conseguir 100 triunfos con el mismo equipo? Es decir, ¿cuántos entrenadores son capaces de mantener su chamba en el mismo equipo? No en la carrera, en el mismo equipo y llegar al centenar. Lo hizo el Piojo Herrera, ya tiene 100 y está en tercer lugar de los técnicos americanistas con más triunfos. Y aprovecho dando este dato para saludar al buen Gerardo Arroyo. Aquí estamos con mucho gusto. Buenas tardes. Y hablando que también el América ayer con el Necaxa hace un buen partido, 3-1, y ya está prácticamente en la otra fase. Igual que el Atlas. Lo vamos a platicar porque hubo un momento que en la misma jugada se tuvieron que haber quedado con 10 y honestamente, justo antes del 3-1 del América, nomás le puso Adidas aquí en la frente. Pero hubo un penal que no le marcaron al Necaxa. Ya lo platicaremos. Pero bueno, tenemos en la línea a Jonathan Bravo porque ayer los suplentes de los Leones Negros le dieron otra vez mucha batalla a los titulares del Atlas, pero el partido terminó 4-2 a favor de los Zorros en la Copa MX. ¿Cómo andas, Jonathan? Hola, buenas tardes, Omar, Gerardo, Pablo, amigo Radio Escuchas. Pues sí, ayer el conjunto de Atlas consiguió el triunfo en la Copa y con esto se puede manejar como una calificación virtual con 6 puntos para octavos de final. El partido arrancó con dominio rojinegro, básicamente, Leones Negros parado atrás, Atlas, como ha sido costumbre, con hoyos en la copa, más de la mitad del equipo titulares que ha estado jugando liga. Daniel García a balón parado pone el primero para Leones Negros, un zurdazo de tiro libre que la mete en el ángulo superior izquierdo de Pepe. Jesús Gómez, uno de los chavos de Atlas, mandan un centro, sale desviado por la defensa del equipo de Leones Negros, pega en el poste y el novato nada más la empuja. 3 minutos después, Pepe Hernández se equivoca, un centro a segundo poste, sale muy mal el portero del Atlas y Roberto Juárez de cabeza le gana. Cuando parecía que UDG se iba a ir al frente al medio tiempo, Facundo Barceló en un desborde por derecha y Cijara manda un centro. Cristian López, la verdad, no sé qué quiso hacer. Tuvo para de frente terminar la jugada. Quiere peinar la bola, se agacha y a la hora de hacer la cabeza para arriba no le da. Y Barceló se le encuentra y con esto al medio tiempo se van 2-2. Al 51, tras un balón que le dan al mismo Barceló, Cristian López entra muy fuerte, llega tarde a la jugada, pisa al delantero rojinegro y se va expulsado. 10 minutos después, en un disparo de Cijara que pega en el poste, Facundo Barceló nada más la empuja. Con esto los rojinegros del Atlas llevan ganando 3-2. El mismo Daniel García en un balón largo que para mí, no sé, Omar, subiste imagen, no sé tú cómo la viste, para mí se me hizo un poco exigente la segunda expulsión de Leones Negros, no se me hace expulsión, y ya, cuando tenía básicamente dominio de partido, un centro, un gran centro por derecha, Jefferson Duque pone el 4-2, y con esto el conjunto rojinegro consigue un triunfo. No sé ustedes, compañeros, cómo vieron el partido.
Tal cual como lo platicas, la verdad un partido muy peleado hasta que las expulsiones empezaron a dar al traste y el Atlas, bueno, el Atlas su mérito lo tuvo en que no dejó de atacar y estuvo encima de la UDG. Y entra la expulsión, muy rigorista la segunda. Sí, yo coincido con lo que menciona también Johnny, a quien saludo. La verdad es que la segunda sí es muy rigorista, por ahí es al filo del reglamento y demás. Pero bueno, al final también a veces criticamos, ¿no? Que el árbitro... Se ve blandengue. Sí. Entonces, él tiene que señalar lo que vea, ¿no? Y si eso vio, bueno, pues ahí está la situación. Lo que sí es que más allá del resultado, qué bien jugó UDG. O sea, me parece la serie contra Atlas, estos dos partidos, lo hizo de buena forma. Y recordad, Pablo, cuando estuvieron con 10 hombres Leones Negros en el 2-2, la verdad, UDG pudo irse al frente. A mí hubo un cambio en lo táctico que me llamó mucho la atención. Cuando iba ganando 3-2 el conjunto de Atlas, mete a Jefferson Duque y saca a Isijara. Se pone a jugar con dos puntas. Todos en el palco de prensa decían, ¿pero por qué? Básicamente era para que UDG no le modificara. Tenía su línea de cuatro clavaditos y fue dicho y hecho. A partir con ese cambio, UDG ya no salió, ya no tuvo el balón, Atlas lo controló y consiguieron el triunfo. Son de esos cambios que llaman la atención cuando tú tienes dos hombres de más, metes otro punta, obviamente para aumentar la diferencia de goles, pero pues bueno, viene el conjunto rojinegro. Si gustan, vamos escuchando a uno de los porteros de Leones Negros, a Morán, que tuvo muchas tapadas y tuvo una muy buena actuación el día de ayer. Sí, no se comió ninguno de los cuatro. Yo me sentí muy bien en todo el campo, ¿no? Creo que lo reflejamos en el marcador, siempre yendo arriba. Sentí un poco de agobio los primeros 5-10 minutos donde Atlas sale con todo y con ese ímpetu de querer ganar el partido. Creo que lo supimos aplacar de la mejor manera. Como lo comenté ahorita, el golpe anímico de su segundo gol ya para finalizar el primer tiempo creo que nos da un poco para abajo, pero al final de todo, y como tú lo mencionas, me quedo con el primer tiempo. Esto no se trata de primeros tiempos, sin duda alguna. Pero bueno, aquí no hay culpables, ¿no? Yo creo que esto es un equipo y al final ellos tienen ese mérito de que supieron concretar sus jugadores. También pudimos platicar con el defensa central de Atlas, Pareja. La verdad, pues debo de ver un partido más complicado para ver el trabajo de este central. Con Morelia, muy rápido, Hoyos se echó para atrás, les empataron. Con UDG no tuvo trabajo, pero si gustan vamos escuchando un poquito al defensa español. La gente por ahí no sabe lo que pasa uno en los meses que no puede estar, en los meses que piensa que ya va a estar para jugar y de vuelta no puede recuperarse. Es una frustración muy grande. Da igual la carrera que hayas hecho, da igual los equipos donde hayas jugado, da igual el dinero que haya ganado y da igual los trofeos o los títulos, el que le gusta estar adentro de la cancha, el que se compromete con el club donde está, sufre mucho estando afuera y bueno, en mi caso la verdad que la pasé realmente complicada, sobre todo agradecer a mi familia, a mi mujer y a mis hijas que estuvieron siempre ahí conmigo, pero la verdad que fueron meses muy muy complicados, más allá del fútbol y si no ya en la vida privada ya va mermando muchas cosas el estado en el que estaba. Aquí nos comparte poquito de lo que vivió durante cerca de 6 meses, si no es que fue un poquito más Pareja de su lesión. Sí, un tema que hoy lo confirmaba, digo, estaba muy seguro, pero quería confirmar a ver si al menos había algún tipo de seguro. Yo confirmaba que en el Atlas, pues todos los lesionados, que como estuvo Pareja desde que lo anunciaron, prácticamente todo el torneo pasado, como está ahorita, Ricky, como está por Rifle, dos terceras partes del torneo, el Rifle Andrade, como ahora va a estar todo el resto del torneo Lolo Reyes, más allá que oficialmente lo tuvieron que dar de baja, al rato escuchamos para poder dar de alta a su sustituto Carvajal, todos esos, además la mayoría de los mejores pagados de latas, todos esos están cobrando y no les puede sacar un minuto de rendimiento. Pero pues es parte del negocio. Y bueno, interesante lo que dice, que sí, hay que recordar que él es tricampeón de la Europa League con el Sevilla. Pues él dice, pues qué más da lo que haya ganado. Yo vine aquí pensando en jugar, porque la gente, ya vino a robar y vino lesionado. Bueno, y dice, y era muy pesado en lo familiar y todo. Yo creo que ha de ser difícil, ¿no? Llegar a otro país y que te lesiones antes de debutar y que la gente te empiece a tildar de que estás robando. Imagínate qué,
Qué desesperación para el jugador. ¿Y sabes por qué, Gerardo? Por el tema de la manera en la que él se despide del Sevilla. O sea, él fue capitán de ese equipo durante 5 años en la rueda de prensa donde dice que ya no va a continuar. De hecho, por ahí hacíamos medio burla en otro espacio de eso, de que, es que sabía que ya venía el Atlas y por eso llora. Pero no, o sea, el sentimiento es decir, se va. Sí, lo comentabas en algún momento. No, el que lloró fue el Gudit cuando vino la Chivas. Sí, claro, ese sí lloró. Chivas. Pero el tema es ese, o sea, y hoy día, la verdad es que la historia que nos cuenta John es muy buena porque se ve justo el lado humano, o sea, es alguien que sí padece el no estar trabajando. Oye, yo te quería preguntar, tú que estás más pegado a Leones Negros, evidentemente, pues es normal que Leones utilice base suplentes cuando sus prioridades son otras, pero pues a diferencia del otro partido que aprovecharon dos errores y Morán sacó todo, ahora sí fue un partido de toma y daca donde realmente merecieron incluso quizás hasta algún gol más. ¿Quién de estos chavos suplentes pudo haber hecho ruido como para, con base en el rendimiento de los que están de titulares, ¿quién o quiénes consideras tú podrían haberle metido ya dudas con este par de partidos al profe Vikingo Dávalos? ¿Y a costa de quién se harían del puesto, según tu perspectiva? Mira, según yo, mis perspectivas, yo voy con Daniel Hernández, el que mete el gol, el que se ve expulsado. Daniel García, perdón. El sobrino del travieso. Así es. Exactamente, es un chavo muy bueno. Muy bueno. Toca muy bien el balón, mete diagonales muy buenas, te sabe manejar la marca el 2-1, te sabe salir. Es un chavo que por ahí, con Romario, que Romario es uno de los contenciones naturales del Leones Negros, por ahí yo siento que le mete la duda. El resto del equipo, Jonathan Quintero lleva años en Leones Negros siendo banca, no puede dar el salto. Por lo menos yo creo que desde que cubro el ascenso, hace 3 años, Jonathan Quintero es banca, entonces no ha podido dar el santo. Morán es un gran guardameta, pero... Pero Felipe anda bien. Sí, anda bien, pero lo malo es que Felipe López también está súper bien, entonces no lo va a estar utilizando. Recordad que ayer entraron 2 titulares, por lo menos de Leones Negros, que han venido, estado jugando, Jorlán Sánchez y la Joyita Vázquez, a ver si podían rescatar. Ya luce complicado lo de UDG, necesita ir a CU, ganar por 3-4 goles, y con eso calificaría, se podría meter como primer lugar. Luce complicado, pero pues como lo ha dicho el Vikingo durante la época que han participado en Copa, a mí me sirve para foguear a los chavos, a mí no me interesa ser campeón, y no lo hace como lo ha hecho Hoyos, que ha sido de los equipos que más titulares ha metido en la Copa, aunque yo desde mis perspectivas digo que los equipos del fútbol mexicano, poco a poco, sin quererlo, le meten interés ya a la Copa al meter cuadros titulares. Ayer Morelia metió por lo menos 5, América jugó con un cuadrazo, Cruz Azul también lo hace. Entonces yo siento que ya hay más interés en esta Copa. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, recordar que entonces el Atlas, que estaba obligado a ganar, si no ganaba estaba virtualmente eliminado, a falta de que se dieran otras combinaciones muy probables. Ahorita tiene 6 puntos... y +1 con 7 goles a favor. Vamos a suponer que en el último partido Pumas le gane 2-0 a el equipo, perdón, Leones le gane 2-0 a los Pumas si se le da. Eso por diferencia de goles le daría el primer lugar al Atlas porque Leones tiene -3, e incluso ganando 3-0 solo llega a +0. Con que sea 2-0 ya Pumas baja. No, pues ¿sabes qué? Bueno, es que habría que ver, en una de esas es un 4-3, pero digamos que en un 2-0, para no darles muchas explicaciones, de Leones Negros a favor contra Pumas, le puede dar el primer lugar del sector al Atlas, incluso, ¿sabes qué no? Un 1-0 porque Pumas se queda en 6. Así, con diferencia de 0. No, tendría 1, pero en goles anotados, si quedan 1-0, Atlas tiene 7 y Pumas tiene 4. Oye, y qué bueno que al Vikingo no le interesa la Copa para quedar campeón, porque la verdad no tiene ninguna posibilidad. Bueno, en el caso del Atlas ya por lo menos aseguró ser un segundo. Recuerden que de 9 segundos lugares solo 2 no pasan, así que sería muy mala suerte si queda de segundo, porque los Pumas empatando aseguran primer lugar, pues que no sea uno de sus 7, pero a ver, ¿no? No, y además me parece que la apuesta, salvo el tema de la lesión de Lolo Reyes, ha sido buena para el Atlas. O sea, es un torneo que sí es accesible que puedas ganar, y el que le dé seriedad, incluso, yo iría más allá, le ha permitido al profe Hoyos ir
poco a poco plasmando más su idea con este equipo. Vámonos a la pausa y regresamos con más a Zona Deportiva. Ser específicos nos distingue. Zona 3, específicamente noticias, buena música y reporte vial en el 91.5. Bien, regresamos a Zona Deportiva y bueno, pues para platicar un poquito de el partido de el América contra el equipo del Necaxa. Bueno, pues América vence 3-1 a un Necaxa que se reservó a varios titulares, pero que, pues, como buen equipo de Memo Vázquez, que no se le suele dar a jugar contra el Piojo, pero le salió muy corrioso. La verdad que un buen partido y los suplentes, buen nivel, ¿eh? La verdad que está armando un, o sea, buen se equipito. Le viene un rival complicadito. No. A Chivas se le viene el mundo encima, la verdad. No es nada fácil el equipo de Necaxa. Si los suplentes están jugando así, ve que les partidazo que se dio ayer. Sí. Y la verdad que, bueno, Guadalajara tiene que jugar muy bien plantado. Yo creo que va a volver a estar jugando al contragolpe, porque si se le llega a abrir a Necaxa, nos llena la canasta. Sí, la verdad lo de Necaxa es, pues, el trabajo, ¿no?, de Memo Vázquez, un entrenador que se ha caracterizado por hacer buenos desempeños, ¿no?, en los banquillos en los que está. Sí, por ahí mucha gente le cuestiona el hecho de que no sea tan, pues, tan explosivo, tan tribunero, por ahí tan dado a manotear y demás, claro, pero arma buenos proyectos, incluso que no se nos olvide, o sea, él agarró ese Veracruz. Bueno, él hizo campeón a Puma. Sí, lo hizo, ese equipo realmente era Palencia, Barrera, Cortés, que ya está más... Pero fue la mejor versión de Cortés. La mejor, y no era un plantel tan vasto, y los hace campeones, ¿no? Y Cruz Azul. Cruz Azul, el de Copa, y se quedó a nada. Se quedó un desvío, a un cabezazo de Juan Muñoz, y desvío de Alejandro Castro de ser campeón. Para cómo es el fútbol mexicano, Omar, Gerardo, imagínense, o sea, lo que hubiese sido, y hasta por lo que atravesaba la selección en esos momentos... Quizá el repechaje en Nueva Zelanda lo disputaba Memo Vázquez, o sea, si Cruz Azul, para como son las modas de que él fue el campeón y tal, él pudo haber estado ahí, ¿no? El punto es que ayer América, bueno, lo principal también era ver el debut de uno de los refuerzos. Ya estaba anunciado que Nico Castillo se lo iban a reservar hasta el fin de semana, y el que sí iba a tener disposición era Nicolás Benedetti, este muchacho que es volante ofensivo y que en Colombia, no acá, se dice que tiene condiciones para tratar de ser el próximo James Rodríguez. Bueno, hablamos de palabras un poquito altas. Jugó 15 minutos más la compensación. Se ve lo que le he visto en videos. O sea, un hombre que se tiene confianza con los dos perfiles, que juega más por el centro que por la banda, que tiene toque. De repente el América, sobre todo cuando Mateo Uribe no está bien, dentro de todas las armas que tiene el Piojo, como que le falta uno de esos mediocampistas más de toquecito, más de filtrar balones. A veces Oribe Peralta es el que se tiene que botar mucho para armar juego así. No me gusta, porque ahora que lo he estado viendo, el que tiene condiciones así es el muchacho Córdoba, que para mí de esos canteranos que han recibido la oportunidad de esta Copa es el que más me ha gustado. Y pues parece que es un tapón directo para las condiciones de este muchacho Benedetti. Lo veremos en el Necaxa, no luego al chavo ese. Pocos minutos. Sí, ya lo habían prestado en Necaxa. Se le notó mucho, la altura le afectó un poco, ¿eh? Como que le costaba mucho trabajo la respiración ya al final, como que se está ahogando. Es difícil para ellos acostumbrarse a lo que es el nivel de la Ciudad de México, y se ve en el funcionamiento. Sí, la verdad es que es parte de lo que tendrá que trabajar ahí Miguel Herrera con su cuerpo técnico. Lo que sí es un hecho es que también este América, o sea, de a poco, entre que empieza a recibir ya el alta de algunos de sus jugadores, entre que empiezan a llegar los refuerzos y por ahí lo que pretende Miguel Herrera, pues otra vez, ¿no?, el campeón seguirá siendo un candidato a defender su corona, y un equipo con muchas herramientas. Eso es lo que yo veo. De pronto en Copa ves lo de Roger Martínez, ves lo de Aguilera, ves lo de algunos muchachos, y realmente dices, oye, o sea, hay manera de que, el Piojo lo hizo en la final. O sea, en la final pone a este mediocampista. Que no, ¿A quién? Ahorita les doy el nombre. ¿Pero de qué me hablo? De la cantera. En la final con Cruz Azul, o sea, de tantas herramientas que tenía el Piojo Herrera,
se le ocurre meter de titular a Edson. Sí, claro, no, a ahorita les digo el nombre, se me escapó. Pero por lo mismo, de que tiene una gran competencia interna y puede de pronto pues hacer sí, pero con lo que costó Castillo y con el relajo que fue traerlo, por más que nos... Bueno, vamos a escuchar si quieren al Piojo Miguel Herrera. Que no, habla Castillo y 11 y 10 de, más ya. Los, perdón, 11 era por el árbitro, pero no. Nada, se llevado. Bueno, sí, perdón. Fallecito. Vamos a escuchar. Nico Benedetti, pues ya, él venía en actividad, venía jugando. Castillo estaba un poquito más fuera de ritmo, obviamente a él sí le cuesta un poco más la altura, viene de Portugal, donde prácticamente está a nivel de mar, le ha pegado un poquito más, pero va bien, veremos estos días cómo se van sintiendo cada día más con el adaptarse otra vez a la altura, y por supuesto, si están listos, seguramente estarán en el roster del sábado, ¿no? Bueno, ahí las palabras de Miguel Herrera. Yo entiendo el punto y sé que la cumplió muchas veces con el tema de que juega el que mejor esté y no el que más costó, pero también no es igual cuando te costaron, no recuerdo cuánto costó Narciso Mina y Raúl Jiménez no se dejó sentar, uh-huh. A cuando pagas lo que pagas y el relajo que fue traer a Nico Castillo. Ahora, no sé en sacrificio de quién, de Roger, a lo mejor le respeta a Henry por ser mexicano y comienza la pareja Castillo Martín, el que va a batallar, a lo mejor ahora es Peralta. Sí, porque pero no. Pero Roger me gusta por cosas que le veo desde la final, ¿eh? Sí. Porque no todos los jugadores son como los de la selección nacional que lo que dijera el entrenador y se sentaban y nadie quería la titularidad, ¿eh? No. Acá en el América, el que llega quiere ser titular y Castillo viene a ser titular. Por eso te digo, yo no sé si realmente le dé Miguel Herrera tiempo a que se gane el puesto o, pues, hermano, mételo y ya es. A lo mejor piérdelo, pero tú vas a empezar el sábado, no sé. Sí, la verdad es que pues tendrá ahí una presión importante, ¿no? Ya me acordé, ya revisamos el dato de Joe Corona. O sea, Joe Benny Corona. Bueno, pero ese hasta selección estadounidense. No, yo sé. Sí, yo también. Pero a lo que voy es, ya está en Tijuana otra vez. No, a lo que voy es por las opciones que tiene. No, o sea, bueno, que sí. De repente él dice, a ver, voy a sorprender a mi rival, voy a meter a alguien que no viene haciéndolo. Es que seleccionó Mateo Zuribe en la ida. Y participa y lo hace bien. O sea, hoy día América tiene esa gran posibilidad. Y además, esto que decíamos, a ver, Oribe ha sido un futbolista que me parece de lo más destacado, no solo por la cuestión de los goles. El mayor error lo que en la era Jorge Vergara. El sí. Mejor delantero mexicano sin nivel o sin ganas, lo que sea, para irse a Europa. Porque sí. Otros que consigas en buen nivel, aunque los compres, pues se te quieren ir. No, y el tema y es que no. Ahí no lo compraste en un momento importante y Oribe todo lo que le ha dado, no solo. ¿Cuántos goles le ha hecho Chivas? Muchísimo, y a selección mexicana no, también. O sea, realmente sí, o sea, esas eliminaciones bueno. Con Almeida fueron ahí. Por cierto, gracias a toda la gente que está comunicando, le reiteramos. Regresando, leemos sus mensajes. Leemos mensajes y damos nuevamente el teléfono para que se comuniquen. Bueno, los marcadores completos, por si usted le va a otro de los equipos. Puebla ayer con hat-trick de Matías Alustiza, vence 3-2 a Tampico. Salió con ganas. Pues es que la del ahora sí que la del Puebla se es la puso la del Puebla, mejor, sí, la, sí, 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 es sí, la camisa sí. Que me... Ahora ya volvemos a lo mismo. Y ya está Chelis, necesitamos que sea constante. 2-1 vence Morelia a Potros. Bueno, ahí quedó el tema de la Copa MX. Nos vamos a la pausa, regresando leemos mensajes, platicamos del Real Madrid, del Barcelona, concretamente Real Madrid. Cuidado, pues ahí viene Alustiz Atlas, A ver, sus opiniones, 33-18-80-76-41 en el WhatsApp y 31-22-42-00 en los teléfonos. Zona 3, la radio específica. En el 91.5, interactúa con nosotros en zona3.mx. Bien, regresamos a Zona Deportiva. Y bueno, antes de hablar del Barcelona-Real Madrid, algunos comentarios. Por ahí estaba platicando alguna mala experiencia el buen Gerardo. Y es que alguien preguntaba de lo del Morelia, ¿verdad? Sí, así es Mario, no nos dice su apellido. Saludos, Mario. Nos pregunta él, ¿qué sabemos del tema de las extorsiones a jugadores del Morelia? Ya revisamos por ahí la información y evidentemente ahí Álvaro Dávila reconoce que hay muchos conflictos sociales en Michoacán, que algunos jugadores de la plantilla han llamado, bueno, han recibido llamadas de extorsión.
hay un tema, no pudieron cerrar un jugador, un delantero paraguayo y a un central que milita en Europa, no dice la nacionalidad, pero por el tema de que pues se escucha, ¿no? Los bloqueos, la falta de gasolina, la violencia. Se enteraron por el internet. Sí, sí, se enteraron por estos cables y demás, además de otras situaciones ya más de nivel directivo, pero sí es verdad esta noticia, Mario, y pues ahí te damos el detalle de la misma, ¿no? También por ahí Jesús Amador González, ¿qué tan cierto es que Leaño, se debe referir a Michel Leaño, Marcelo Michel, supliría a Cardoso? Solo iríamos de Guatemala a Guatepeor. A ver, pues mientras Cardoso tenga buenos números, pues no hay motivo, no hay manera, pero, a menos que se pelee con Vergara o alguna cuestión. Ahora, lo de Leaño sí es una posibilidad porque pues, Marcelo Michel ya dirigió Primera División. A mí no me parecería una decisión inteligente, pero ahí está. Sí, o sea, esto es la especulación que se hace de que Marcelo, luego de la oportunidad de Necaxa que recibió en Primera, pues evidentemente le ha dicho que quiere llegar hasta Selección Nacional y más allá de las funciones ahorita formativas que está desempeñando. El otro día nos saludaba a todos los periodistas mientras esperábamos a entrar, venía caminando muy campante la Gigantera Verde Valle. Bueno, pues eso es una especulación que se hace la gente. Si usted quiere que yo le diga que yo he sabido de alguien que algún directivo pesado de Chivas, no digo a mí, siquiera otro colega que me diga, a mí tal directivo me aseguró que sí lo tiene ahí por si las moscas, yo no he sabido nada. No, no, yo tampoco creo. Y además, mira, a veces no lo sucede, descarto, no, lo puedo todo asegurar, puede pasar en el mundo Chiva. No, y a veces sucede en los cuerpos técnicos. Yo recuerdo el de Santos, la última época, que estaba como parte del cuerpo técnico Benjamín Galindo, quien también formó parte del cuerpo técnico de Almeida. O sea, es decir, tengo cuando dos... Cuando llegaba Sergio... Sergio Bueno, de Sergio directivo bueno a los equipos. Ah, pues sí. Que, no, que claro, sigue. Clarita, esa sí, ¿no? Era, decía, no, pues ya está. El tema es que no siempre por tener dos entrenadores es tu relevo en automático, no siempre, ¿no? Acá habría que ver, digamos, qué pero, es lo que busca. A Mariano de la Torre nunca relevó a nadie. No, Azul como y por ejemplo, Mariano Varela cuando hizo la presentación y le preguntaron, dijo que no, que él venía a las fuerzas básicas y que no tenía ninguna posibilidad de ser entrenador de primera. Por eso entonces, te digo, yo no lo descarto al 100%, pero de ahí asegurarles que yo me enteré o alguien, algún colega me dijo, a mí ya me aseguró un directivo que yo todavía no lo he escuchado. ¿Algún comentario más por ahí? No, me parece que simplemente es parte a veces de los armados de los cuerpos directivos. Y es toda la participación que tenemos. Le recordamos el WhatsApp 3318-807641, 3318-807641. Si lo quiere hacer vía telefónica, ahí está el buen Eric para atender su llamado. Es 3122-4200. Bueno, pues en el tema del Barcelona y el Real Madrid empataron a un gol, partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el Santiago Bernabéu. Oye, muy buen juego, digo la verdad, y lo tuvimos oportunidad de presenciar aquí junto a Gerardo y demás. Realmente creo que... ¿Dije Camp Nou? En el de Real Madrid y no. Ah, no, en el Santiago Bernabéu. No jugaron en el Santiago Bernabéu. ¿Dije en el Santiago Bernabéu? Sí. Bueno, fue al final en la casa del Barça, ahí en, ahí el, jugaron. En el Camp Nou. ¿En el sí. ¿Sí? Bueno, ganaron los colores, pero no pasa no, nada. No. No pasa nada, no pasa mira, nada. Mira, creo, y qué bonito es de pronto la mística de estos partidos, ¿no? Bien peleado, disputado, más allá del planteamiento de cada quien. Y a propósito, usted que luego tilda de ahí timorato y ratonero y defensivo a Cardoso, muy agrupado el Madrid cuando defiende sin la pelota, veríamos una línea de cuatro atrás, cinco en medio, y adelante Benzema. Así o sea, es, 4-5-1, claro. Cuando de repente se dan estos relevos defensivos. Y cuando atacaban, había cinco o había seis. Había cinco. Llegaba Marcelo, estaba Modric como el péndulo, estaban los de afuera y Bale. Lucas Vázquez y Vinicius. Sí, era un fútbol de sacrificio total. Defiendes y atacas. Y gran partido de Vinicius. O sea, salvo que, digo, es muy joven todavía. La verdad es que dos jóvenes haciendo buen partido. Lo de Malcolm, que es el que al final empata el partido. Y lo de Vinicius, pues me da gusto porque también es un recambio generacional con extranjeros, con jóvenes, y que lo hacen muy bien. Y ¿sabes qué? Raro que el Barcelona estuvo dominando todo el partido, sí, y a la hora que ingresa en los últimos minutos Messi, el equipo se apagó. Tuvo unos minutos, pero sí, creo que más que por Messi en sí también tuvo que ver, es que los dos equipos prácticamente realizaron modificaciones, entre ellas, junto con Messi entraba también por el Real Madrid, Casemiro, por Marco Llorente, para amarrar un poquito más la media cancha, seguramente respuesta de si ya me vas a meter a Messi, pues tengo que pararme mejor atrás, sí, dejarle menos espacio, yo creo que ahí se combinó un poquito. Creo que el Real Madrid, digo, el 1-1 vale el gol de visitante, es importante que no se regrese con cero, de hecho, de mantenerse este resultado, un 0-0 en la vuelta le da el pase al Madrid, tampoco es que el Barcelona, y más y Messi, que hoy solo entró 20 minutos de cambio, por lo de la contractura que tenía desde el sábado,
pues ya está de aquí a finales de mes para jugar 90 minutos. Pues así que tú digas, uy, qué difícil es que el Barcelona le gane al Madrid con Messi 90 minutos 1-0 en el Bernabéu, pues le ha ganado por mucho más, ¿no? Pero creo que le puede pesar que tuvo dos oportunidades importantes en el primer tiempo y una en el segundo que no supo resolver Gareth Bale. Sobre todo las del primer tiempo, porque las del primer tiempo habían sido para un posible 2-0. Y que era mortal. Anímicamente era importante. Y una de ellas fue justo después de que Rakitic estrella un cabezazo al travesaño, cae el 1-1 y el Real Madrid en esos minutos ya tenía ratito que no podía crear peligro y en dos minutos le crea peligro, pero Vinicius, que es muy bueno para encarar, por eso cuando hablamos de Diego Lainez, se nota luego, decían en la transmisión, pues que un joven de 18 años que se atreva a hacer estos regates y que la pida. Pues es que son gente que tiene la mentalidad de, pues finalmente esto es un juego, yo me voy a salir a divertir, pero así como hace regates muy bonitos en medio campo, le faltó fineza. Hubo una que él roba la pelota a Rakitic y él genera un contragolpe donde van 3-2. Benzema ya llegando al área le quiere agarrar la pelota y el cuate como que dice, no, esta es mía, yo la armé. Entonces dice Benzema, bueno, déjame abro poquito. Tiene abiertísimo a Kroos y él quiere tirar y lo único que hizo es que se la taparon. Y luego tiene otra que busca bien el pase, pero se queda muy pasado. Y cuando sale el portero y Benzema se la toca hacia Gary Bell para que como veniera a tocarla sin portero, tiempo. Y hubiera sido un gol que hubiera matado. Es que, ¿sabes qué? Si ustedes no la vieron, sale Ter Stegen, hay que recordar que sí ligue... Está lesionado a cortar un pase filtrado, pero al despejarla se la deja Benzema, no sé ustedes. Sí. Yo pensé que Benzema, así fuera 35 metros con el nivel que trae, se iba a animar a tirarle directo al arco. Pero hizo bien en el pase, ¿eh? Se la pone bien. Es que hay dos que van cerrando en el área y ve a Gareth Bale abierto por izquierda. A Gareth Bale le quedó de izquierda, para la pierna. Así es, la fuerte. No se animó a disparar. Con su pierna. Sí, claro. Y recortó para luego tirar. con la derecha. Un tiempo para tirar con la derecha, que para él es chuequísima. Sí, claro. Y ya le alcanzaron a tapar. Y son de esas jugadas que uno no entiende. Ya lo metieron por Vinicius. Sí, claro, y no entiendes porque de pronto dices, bueno, Benzema que juega para el equipo, Benzema que es uno más cuando tiene que sumar y por ahí generar otras cuestiones, le dice, hazte famoso. Sí, y él sí. No sé, le entra por ahí un temor y patea de mala forma. Mismo temor que le dio precisamente a Malcolm en una descolgada en el inicio del juego, cuando estaba 1-0. Hay un contragolpe del Barcelona, se queda solo ante Navas. Navas le achica muy bien y ya no supo qué hacer. Yo ahí me acordé de Cardoso. O sea, ya cuando terminas en el portero, toca la pelota por encima y listo, ¿no? Malcolm tiene 21 años, Vinicius tiene 18, brasileños. Los dos se vieron encaradores. A Malcolm sí le toca hacer un gol en una jugada que no sé si llegaba Ramos o no, pero... Sale Navas a tapar, porque lo dejan mano a mano, le gana la espalda a la defensa, queda el balón rebotado, viene el disparo de Suárez, parece que Ramos la tapa, pero no, en la repetición ves que pega en el poste. Sale al otro lado donde está Malcolm, Navas todavía no alcanza a regresar del todo hacia el arco, Ramos recorre hacia el primer poste, Malcolm le pega muy bien. Pero hay una expresión muy rara de Ramos, que no sé si pensó que la portería estaba en otro lado, porque... Es que hay una ligera desviación de Carvajal. Sí. Sí, pero de todos modos da la impresión que, o al menos que pudo haber hecho el esfuerzo por intentarse lanzar de cabeza para taparla. Con la mano, hombre. ¿Sabes qué pasa? Pero levanta los brazos y se mueve como diciendo, ¡pasa! Claro. Y pasó el gol. Y fue gol. ¿Sabes? No sé si no ubicó la portería. Eso es lo que voy. ¿Sabes no cuál fue el tema? Parado. Exacto. Y en esa jugada, por cómo se viene desarrollando, primero lo de Ramos es muy cuestionable porque tú haces la jugada de marca de aproximación, o sea, ya recorriste 15, 20 metros a toda velocidad, llegas, te plantas, no te puedes voltear. O sea, no te va a dar tampoco un rayazo, ¿no? Y por la distancia y que luego, era, no te va a ese pequeño desvío que menciona Gerardo es el que destantea a Ramos. Ramos levanta las manos, pero hay un hombre atrás. No solo Navas, estaba Kroos. Pero él estaba mucho más al centro. Pero Kroos de pronto, al ser, digamos, en la posición como un líbero, pues tenía la perspectiva de, oye, Ramos, no la dejas pasar. Perdón, a Ramos. Y Ramos levanta las manos... Ese ligero desvío evita que... Y luego hay que ver que el Madrid estuvo ablandando golpe tras golpe. Después de que soltaban el balón, era golpe tras golpe a los jugadores del Barcelona. Fíjate, ¿eh? Hasta el minuto 25 del primer tiempo daban el dato en la televisión. El Real Madrid tenía 60% de posesión. No sé hace cuántos años, aunque sea al minuto 25, el Real Madrid no tenía 60-40 de posesión en el estadio del contra Barcelona, el Barcelona. El Barça. No, y en su estadio. Así es. Incluso en el Bernabéu seguramente, pero...
Y es que este Real Madrid, digo, ahora está Solari, pero uh-huh. antes estuvo el, ya se me olvidó, este Ramos, ¿cómo se llamaba el técnico que nos corrieron? El que venía, no, Lopetegui. Lopetegui, claro, el de España. En aquel partido que le golean a, en la fase de grupos a la Roma de 3-0, yo me acuerdo que me tocó en la noche escuchar el programa El Larguero que uh-huh. pasan aquí una estación de radio por la noche, el más popular de fútbol en radio en España, y hablaban de que, porque fue un concierto, no solamente fue la goleada, toque y toque y toque, y decían, no, bueno, con Cristiano de repente será más verticales y demás, pero qué bárbaro, qué toque, qué juego del Real Madrid de Lopetegui. Creo que este Real Madrid ya es mejor que el de Cristiano Ronaldo. Y dices, oye, esto va empezando. Claro. Sí. Mi punto es que tiene elementos como Modric, como Kroos, el propio Benzema, que de repente pueden retener un poquito más la pelota, pueden tocarla más. Sí, la perdieron grandes lapsos, sobre todo en el segundo tiempo. Pero está interesante. Uno supone que cuando el Madrid ya no lo hizo en este mercado, consiga al menos una arma más, porque Gareth Bale no acaba por dar el ancho ya con la responsabilidad sin Ronaldo. No era lo mismo que, hoy aparecí yo e hice un gol importante en la final, pero Ronaldo los hizo en toda la eliminatoria, la final, ¿no? Sí, no, es que no hay comparación. Ahora que ya le toca cargar, bueno, ya lo sentó Vinicius y Lucas Vázquez. Sí, claro, sí, ya es hoy suplente y ahí parece que tendría que venir el cambio de hombre en Real Madrid. Este Real Madrid, ¿quién para este sistema de toque, quién puede adaptarse bien? De los que han sonado. Salah. El egipcio. Sí. Pudiera ser. ¿Cuánto lo vende el libro? No, bueno, 60, él también 200, se quiere ir. Él se quiere ir al Madrid. Entonces creo que... Se ha hablado mucho de Eden Hazard. Hazard es que ese Hazard te da no solo el tema de la definición, o sea, te da el tema de la generación de juego, sí. De abrir marcas, o sea, pero el tema es que hay que pagar. Y ayudas a Benzema a quedarse más en el área. Sí, claro. Y además yo creo... va a haber. No. El tema es a si quién eliges. A lo mejor hasta dos. Yo diría que podrías... tomando en cuenta la referencia al fútbol mexicano, pues ir por la gran estrella y uno más barato. Y yo la más... verdad sí utilizaría a Bale de, si me lo toman. ¿Moneda así, de cambio? De cambio. 90, sí, claro. No, yo siento que Bale ya no dio el ancho. Como está aparte, jugando. Siempre se lesiona. Como está jugando y que es de cristal, yo creo que no te dan ahorita ni 50 por él. No sé, en Inglaterra tiene un mercado. Solamente. Sí, en Inglaterra sí. No, dicen que no ha aprendido casi español y ya cuántos años lleva, o sea, no se integra. No le interesa. Me da la impresión que lo llevas de regreso al Tottenham o al Chelsea o al Arsenal o sí. Al Manchester United puede volver a explotar, porque jugadorazo sí es. Sí, pero es mucha lesión, parece que tiene piernas de cristal. Vamos a compañeros, ya nos pasamos un poquito. No más poquito. Sí. Somos contemporáneos. Zona 3, la radio específica. Todo un hit en el 91.5. Bien, regresamos a Zona Deportiva. Por cierto, un saludo a José Luis Reyes. Ayer alcanzamos a mencionar su nombre, pero no su llamada. Y él decía, sea torneo de Copa o torneo largo, ya merece la afición del Atlas celebrar una Copa. Bueno, al menos, aparte sí, de una tragedia. La verdad que sí, la afición del Atlas, ¿cómo sufre? En la Copa, no, salvo una tragedia, parece que de perdida como segundo va a clasificar. Nada más le va a tocar... probablemente estar peleando de visitante hasta donde quiera. Pero lo que dice José Luis es que ya el equipo, la afición se merece un campeonato de lo que sea, hasta de canicas. Habrá quien te diga si le va a los Indios de Cleveland, pues nosotros tenemos todavía más años esperando. No, bueno, pero aquí hemos visto, aquí estamos hablando del... No, ya no. Si eran los Indios de Cleveland son de los 50 o de los 40. No, pues los Cachorros de Chicago, ¿no? Sí, claro. No, bueno, los Cachorros, los Medias Blancas, los Medias Rojas de Boston esperaron entre fíjate de 80 a 95 años. En mi familia... El anhelo por sí solo no te garantiza nada. Tengo un sobrino que le va al Atlas, que yo creo que después del Pistache Torres, es el Atlas más Atlas que conozco. Sufre, llora... A Eduardo Cárdenas Arroyo le mando un saludo a mi sobrino, que ese sí es bien Atlas. Mañana ampliamos algo de lo que mencionaba, pero vamos a escuchar a el muchacho Esteban Carvajal, él uh-huh. es medio de contención, es chileno, puede jugar también como lateral, incluso alguna vez le han llamado como lateral a la selección, pero es lo que más le gusta hacer contención, y el Atlas lo consigue específicamente bajo la regla de dar de baja, o sea, si se recuperara milagrosamente Lolo, que no va a pasar, este torneo... ya no lo puedes usar porque lo das de baja por completo para que te dejen registrar a su sustituto. Y esto dijo Esteban.
es muy buen jugador, lo conozco de hace mucho tiempo, ha estado en las tres convocatorias de la selección del último tiempo y una lástima lo que le sucedió. Espero que se recupere muy luego para compartir cancha al lado de él. Y vengo de la mejor forma en realidad, soy muy táctico en realidad, trato de suplir los espacios, de cubrir a mis compañeros y siempre tratar de mantener el ataque o replegarme de buena forma. Vengo con todas las ganas, a lo mejor no me conocen mucho, pero me van a conocer en la cancha. No soy, en realidad soy muy callado, pero dentro del campo soy distinto. Así que espero que confíen en mí y que les voy a demostrar que vengo con muchas ganas. It's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Bueno, señoras y señores, ayer en la NBA, como parte de lo más destacado, LeBron James es el quinto jugador en la historia y el más joven a sus 34 años y algunos días en llegar a los 32 mil puntos. Ya de hecho le faltan poquito menos de 300 para rebasar en el cuarto lugar a Michael Jordan. Le quedarán Kobe, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar. El problema para él, que apenas jugó su segundo partido desde que regresó de su lesión en Navidad, había descansado contra Golden State, es que, pues sí, consiguió esa meta, pero sufrió la peor derrota de su carrera, 42 puntos. Una paliza que les pusieron, ¿eh? 136 a 94 en su visita a Indiana, que si bien va bien en la Conferencia del Este, pues se quedó ya para toda la temporada sin su estrella Víctor Oladipo. Por cierto, si usted cree que tiene mala suerte con lo de Lolo y eso, pregúntele a John Wall, uno de los mejores bases de la NBA, la estrella de Washington. Se perdió toda la temporada por lesión de tobillo, pero iba a regresar para la próxima. Estaba en su casa, ahí no le obligan a usar bota ortopédica, se cayó, se rompió el tendón de Aquiles. Y para el básquetbol no es como 6 meses en el fútbol, no, un año. O sea, ya se perdió también la próxima temporada. Sí, ahí no saben cómo va a regresar. Ese es el tema, o sea, es un año para sanar, pero no para estar en una forma física importante para competir, ¿no? Y más resultados de ayer, los Clippers de Los Ángeles le ganan 117 a 115 a los Hornets, un partido realmente cerrado donde Tobias Harris brilló con 34 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Y Chemba Walker, que también fue de los hombres interesantes sobre la duela, 32 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Los Celtics de Boston, que aprovechan esta inercia ganadora de la ciudad. Bueno, Jason Tatum hace 25 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Vencieron 103 a 96 a los Cavaliers de Cleveland. Los Pistones de Detroit vencen 105 a 92 a los Knicks. Y los Raptors, que están haciendo un campañón, logran ganar 119 a 107 a los 76ers de Filadelfia. De en estos Filadelfia. Juegos. Claro, de estos juegos que de son. Ganarle a Golden State, sí. Los 76. Sí, de hecho, de estos juegos que son realmente, pues ya de playoff adelantado. Pues puede, ¿no?, ser final de conferencia, sí. Depende cómo se coloquen. Ahí está Milwaukee. Sí, claro, y lo importante para los de Toronto es que tienen una base muy equilibrada y se reparten los puntos. De sí. Los dos partidos más destacados, quizá para hoy, los Rockets contra los Kings. Juegan hoy. Viendo la racha de Harden, y si se sostiene. Y los Spurs contra los Warriors, que a ver si les den chance a otros de ganar. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Señoras y señores, agradecemos su atención. Pásela bien, buenas tardes. Buenas tardes y hasta mañana. ¿Cómo dices que hoy no pierden los Charros? Ah, y la verdad que hoy estamos contentos porque los Charros no perdieron. Sí, pues no van a jugar. Ah, no jugaron, ¿verdad? Mañana juegan. Pero mañana Cuba. Sí pierden. A ganar sí o sí, gracias. Que estén bien. Pásela bien.